que he estado limpiando, eso lo hice la semana pasada, y hoy nos toca brocha, pintura y dejar la habitación blanquita, blanquita, para empezar a decorar. Así que, sobre todo, espero que hayáis pasado unas felices fiestas, una feliz Navidad, y supongo que esto ya estáis viendo el próximo año, en 2023. Así que, ¡feliz año nuevo! Y vamos al lío. Lo primero que nos toca es cambiarnos, así que, así. Esto sí que es rapidez. Venga, vamos. Creo que bastante bien. Mejor aquí. Quería poner la escalera de tal manera que no necesitara moverla, pero va a ser peor remedio de la enfermedad. Y al menos así, pues estoy más cómodo. Con esta mini pasada que le estoy dando, ya estoy viendo dónde le vamos a tener que poner un poco más de aguaplas. Por eso es muy importante dejarlo bien limpito y pegarle una primera pasada, porque ahí se ven todos los defectos. Y hay defectos, los vamos a tener que arreglar. Pero ahora vamos a enlucirlo con una primera pasada y así detectamos los problemas. Se nota la diferencia, ¿verdad? Espero que se note. Aquí se nota, en cámara no lo sé. Con el teléfono, la verdad es que no sé si se va a poder apreciar. Pero aquí sí se nota. Se nota un montón. Y no pasa nada porque veáis la viga manchada. Acordaros que tenemos que pegarle otro repaso a las vigas. Tal como ahora pongan la masilla, bueno, cuando se seque la pintura y ponga la masilla, también tendremos que lijar las vigas otra vez. Así que si se mancha un poquito, no pasa nada. La verdad es que mi pulso es fatal para pintar cerca o en precisión. No sirvo. Es como el yeso y la pintura en precisión, no, porque no puede ser, me tiembla mucho, mucho las manos. Pero bueno, le damos esa primera capa, vamos con la masilla y lijaremos las vigas y última capa de la masilla, así que pintar y ya está. Venga, vamos con la zona de abajo, que esta es mucho más fácil. Esto pasa cuando estás solo y no ves lo que grabas. ¡Qué pintado! Le he dado una primera mano a toda esta pared y no lo habéis visto, pero toda, toda, le he dado una primera mano. Y lo que os decía, que quería empezar con esta pared. ¿Veis todas las rugosidades que hay aquí? Y esto no es lo que hicimos nosotros. Esto ya estaba, ¿eh? Así que la voy a limpiar un poquito más, que tiene algo más de polvo. Y le voy a dar una primera mano. No sé si ponerle más agua
agua plasta aquí después de la primera mano, cuando se sequen, o pasarle un poquito de yeso a todo, a ver si queda un poco más fino. Supongo que con la masilla se me arreglará. Voy a darle una limpieza, voy a darle una primera mano y a ver si se me arregla eso. Pero está realmente fatal. ¿Ves lo que os decía? Que aquí recto ya no hay nada, pero nada de nada. ¿Veis? Esa es la que hicimos nosotros, que sí, tiene sus rugosidades, pero nada que ver incluso con lo que ya estaba hecho, ¿eh? Mirad en detalle. Claro, es que esta finca tiene 200 años. Esta casa tiene 200 años. En algo se tiene que notar. Vamos a eso. Sitio, a ver si puedo trabajar mejor porque me da todo el rato en la cara y no veo nada. Lo que pasa es que tampoco sé lo que veréis vosotros, pero espero que un poquito mejor. Y si no, perdonadme este trocito, porque es que si no, no puedo trabajar. También va a ir aquí agua colgado, así que ese clavo ya me vale. A callata o clavo. Vamos a pasarle el rodillo a ver qué pasa. Una buena capa generosa para que se meta en todas las hendiduras y pueda ver todos los defectos. Aunque se ven bastante, ¿eh? Se ven mucho los defectos. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Mirad, vuelvo a saltar la pintura. Alucinante, ¿no? Pues sí. Ya lo veis. Vuelve a saltar toda la pintura. ¿Será por el frío?
¿O será porque le he puesto la otra capa de pintura y masilla? Este es el panorama. Y os acordáis que había pasado rasqueta y había lijado todas las paredes, ¿no? Bueno, pues esta habitación la tiene tomada conmigo. Mirad, mirad, si sale todo, ¡guau! Esto es un desastre. Un desastre. Mirad, con la pintura que había puesto ahora incluso. Pero un desastre. ¿Sabéis que os he explicado que había rugosidad? Bueno, pues entre la pintura y la pintura blanca que había, hay cemento. Entre esta pintura rosa y la pintura blanca, aquí hay una capa de cemento. ¿Pero os parece normal? A mí no. Mira, ¿veis? A partir de aquí ya hay cemento. Alucinante. Bueno, pues aquí me quedo pelando. Aquí me quedo pelando. Horrible. Esto es horrible. ¿Veis? Aquí. Aquí empieza el cemento. ¿Lo veis? Esto es un desastre. Esto es un desastre. Oh, y yo que quería acabar esta semana. No me digáis que no tengo mala suerte, chicos, ¿eh? No me digáis, no me digáis. Sé que me vais a ver muy mal, pero ¿esto es mala suerte o no es mala suerte? Ay, la leche. Pues sí que empezamos bien. Yo ya que digo, va, lo dejaré blanquito, le voy a poner las conchas, le voy a poner la camita, Martina. ¿Camita? ¿Conchas? Pintura. Y me toca rascar. Y es que no me queda otro remedio. Tengo que rascarlo todo hasta que salga. Volver a poner agua plus, o sea, masilla. ¿Y qué hago? Dadme un like, porfa. Y suscribiros. Esto es un desastre. Y es que sale todo, ¿eh? Yo creo que si sigo rascando, rasco hasta allá al final. Y no le estoy haciendo fuerza, ¿eh? La estoy pasando planita, 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 ¿eh? ¿Ves? Donde ya no rasco más porque la estoy pasando suave. Que no quiero.
Es que no quiero levantar más. Pero es que tengo que levantarlo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y no me digáis porque qué clase de pintura había aquí, esta blanca, que se levanta de esta manera. No parece tan vieja. Porque vale, que esta habitación la arreglaron en los 70, lo sé. Porque pusieron las vigas y pusieron el falso techo y pusieron el altillo. Por tanto, esta pintura, como muy tarde, es de los 70. O sea, como muy pronto. ¿Qué? ¿Qué hago? Por rascar, ¿no? Si me pudierais contestar ahora, me ayudaría mucho. Es que si rasco voy a llegar hasta allí. Mira, si es que lo ves, que no paso ni nada. Nada, 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 nada. Bueno, ahí no. Ahí ya empieza el cemento. Ahí empieza el cemento. Pues nada, me toca enmasillar. Voy a enmasillarlo, ¿eh? Buah. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Voy a ver si tengo masilla, que creo que no me quedaba. Yo diría que masilla no tengo. Y si no tengo masilla, lo tengo que dejar aquí. Bueno, acabas de pintar la parte de abajo. Suscribiros. Por favor, suscribiros. He encontrado un poquito de agua atrás que me quedaba. Y lo voy a parar aquí el tema, porque si no puedo pelarme toda la pared. Para pintar esta zona de abajo, le voy a pasar otra capa rápida ahí al lado y lo dejo para que se seque y mañana sigo. Vamos a darle un repaso aquí. Yo la verdad que hoy ya... el vídeo no, pero esto ha sido un desastre. Vamos a ver si lo encamino. Voy a tener mentalidad positiva, porque si se tiene mentalidad positiva las cosas salen bien. Así que voy a buscar más masilla que me hace falta. También compraré una nueva pintura, a ver si hay alguna que sea un poco más ligera para no cargar tanto las paredes, que estas paredes pues ya veis lo que pasa. Y creo que hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, dadme vuestra suscripción, no os cuesta nada, es gratis,
y le deis también a la campanita y así os avisa para nuevos vídeos. Un besazo enorme y hasta el próximo día.